Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Vino un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Él vino para dar testimonio de la luz y prepararle al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo, el Señor, un pueblo dispuesto a recibirlo, concede ahora a tu iglesia el don de la alegría espiritual y guía a tus fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: En vano me he cansado. Inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 138. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos: Hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios, del linaje de David, conforme a la promesa. Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida,
Juan decía, «Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí, viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz, y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso, diciéndoles, «No, su nombre será Juan». Ellos le decían, «Pero si ninguno de tus parientes se llama así». Entonces le preguntaron por señas al padre, ¿cómo quería que se llamara el niño? Él pidió una tablilla y escribió, «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. En ese momento, a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea en aquel, su primo Juan Bautista, que preparó el camino del mismo Señor Jesús. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los sábados, pensamos en María Santísima, este ejemplo de escucha de la palabra. Pero queremos pensar en María hoy. Hoy porque ella era pariente de un niño que hoy nace y que es el primo de Jesús, San Juan Bautista, el hijo de Zacarías e Isabel, al que María pudo haber conocido. La persona me enseñó una estampita donde están Jesús y Juan Bautista jugando. Ya le tenía 6 meses más adelante Juan a Jesús. Pero también están las dos mamás, Isabel y María. ¡Qué bonito! Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dentro de 6 meses exactamente es Nochebuena y Navidad. Y estos días ustedes ven que el sol está más fuerte, más luminoso. Y así como el sol pues da esta luz, pero antes aparece ese resplandor, así celebramos hoy a San Juan Bautista. Porque él nació antes de Jesús, 6 meses, y preparó el camino del Señor. La palabra de Dios hoy nos habla ante todo de este siervo de Dios, un personaje misterioso que Dios manda al mundo para que el mundo comprenda el mensaje de Dios. Y eso fue lo que hizo Juan. Él predicaba, ustedes saben, en el desierto, vamos a recordarlo, cuando
se celebra la muerte de Juan, el martirio de Juan, y preparó el camino del Señor, preparó los corazones. Pero hay algo importantísimo que también nos lo dice el Evangelio. Hoy en el Evangelio se habla de cuando nace Juan Bautista de modo milagroso. Más milagroso Jesús, que nació de una virgen. Pero Juan también nació de una estéril y de unos ancianitos, se puede decir, ¿no? Zacarías e Isabel. Miren qué bonito, porque Zacarías, del nombre Zacar, quiere decir Dios recuerda. Y Elizabeth, el Shabá, quiere decir Dios ha jurado, Dios ha cumplido lo que ha jurado. Y Dios había prometido enviar todavía profetas antes de que viniera el Mesías. He aquí el último profeta. Esto es muy importante, hermanos, porque cada vida que se ha concebido en el seno, ya tiene una vocación. Estamos en épocas espantosas donde gente que dice que se llama inteligente niegan el valor de un concebido que ya a las 6, a las 8 semanas, ustedes saben, comienza, o 16 semanas, comienza a palpitar el corazón. Y hay una persona allí. Y esta gente lo dice como que ellos no hubieran pasado por ahí. Tal vez son alienígenas. Pero no, cada vida tiene una misión, un camino que preparar, el camino de Jesucristo. Preparémonos también nosotros ahora a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿Juan preparó el camino del Señor? Lo preparó no solo hablando, lo preparó viviendo según el camino del Señor. ¿Lo preparas tú, lo preparo yo? ¿Qué quiere decir? Que cuando la gente se encuentra con nosotros, llega a percibir que somos cristianos o que somos uno de esos más del mundo que andan presumiendo tal vez de lo que no tienen y diciendo lo que no son. ¿Preparamos a los demás a encontrarse con Cristo, aunque sea humildemente reflejado en nuestra vida? Y en segundo lugar, ¿estamos realmente a favor de la vida de la persona concebida desde su concepción hasta su fin natural? Porque la batalla sigue siendo dura, la batalla sigue siendo muy dura contra estos países que dicen que se llaman, fueron países avanzados, ahora son países empobrecidos. Solo porque tienen la plata del mundo, se dan derecho a imponer las leyes del aborto a los países pobres que somos nosotros. Estamos a favor de la vida, reconociendo que, como Juan, todo aquel que está concebido y nace y atrae una misión, y no es un accidente. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que dentro de 6 meses va a nacer y que ya con el nacimiento de Juan está siendo anunciado como la luz anuncia el sol. Y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque Juan, el último profeta, era aquel que marcó con su vida y su palabra tus caminos. Quien lo veía ya pensaba en ti. Te pedimos que nosotros también podamos humildemente, tal vez débilmente, pero sí claramente, reflejarte en nuestra vida. Que preparemos el camino a ti, especialmente en la familia. Que digamos que somos una familia católica, verdaderamente católica. Una familia donde se pueda decir, aquí se respira la fe en Jesucristo, como lo hizo Juan en el corazón de todos. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación queremos tomar nosotros lo que dice el Salmo 138. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Me has formado maravillosamente. Y voy a pedirles un favor un poco raro. Imagínese un niño que está en el vientre de la mamá, tal vez haciendo la resonancia magnética o mirando por lo menos alguna imagen. Ese niño ya es una persona, es un hijo de Dios. Aunque solo tenga 4, 6 semanas, ya es una persona desde que fue concebido.
Señor, me has formado maravillosamente. Y tú y yo, tal vez no somos ahora tan buenos como debíamos, pero también fuimos formados maravillosamente. Y así está Juan en el vientre de Isabel, y así hoy nace Juan como luz. Entrando en el silencio de la contemplación, imaginemos lo que les decía, ¿no? Un niño que está en el vientre de la mamá, puede ser tú, puede ser yo, pueden ser hasta los abortistas que han de haber pasado por un vientre, suponemos. Y digamos, te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Finalmente, hoy en la acción, queremos, hermanos, ante todo recordar que Juan es el precursor, el que prepara el curso, el camino. Nosotros también tendríamos que ser alguien que prepara el camino hacia Cristo, es decir, con nuestras palabras, pensamientos y acciones, dejar ver la fe en quién, en Jesucristo el Señor. Un cristiano debe ser una luz puesta en lo alto, debe ser sal de la tierra, levadura del reino. Aunque no andemos predicando en las esquinas y haciendo mega iglesias, que por nuestra vida se vea y se crea ya en Jesús. En segundo lugar, defendamos el misterio de la vida. Gracias a Dios tenemos la vida tú y yo, pero ¿qué tal que hubiéramos nacido en la época de hoy? Nuestras madres hubieran dudado si ser mujer equivale al derecho de abortar, porque se están tratando de confundir las cosas. Mi cuerpo es mi cuerpo, no se meta conmigo. Es una deformación espantosa de la maternidad y un crimen, el crimen del aborto. Pensemos en Juan, que ya tenía, como Jesús antes de nacer, la misión grandiosa de ser precursor de él, y esto sea por intercesión de María, que fue a visitar a su prima y se quedó sirviéndola, y sin duda ella estaba presente cuando el niñito Juan nació. Ave María purísima, sin pecado concebida, San Juan Bautista, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.